Buenas tardes, bienvenidos a este caluroso día donde vamos a seguir charlando de ciencia y haciendo la divulgación a través de la voz misma de los investigadores que generan en el conocimiento. Y en esta ocasión hemos invitado, y agradezco de antemano la,
la aceptación a la invitación al doctor David Barkin Rapaport, que está con nosotros. Buenas tardes, David. Gracias Hola. Por estar acá. Hola. Qué placer. Igual para mí. Bueno, pues David Barkin, que siempre, siempre estamos platicando y me hace muchos cuestionamientos de muchas cosas que hago, pero para crecimiento. Y bueno, le puse un título a la charla de agroecología radical, porque cada que platico con él me lleva a esa reflexión de que la ecología y el trabajo en el campo deben de ser intervenidos de una manera muy respetuosa y que hay que tomar medidas radicales para atender las problemáticas del campo. Y así como lo entendí, le puse el título, pero en realidad lo que él trabaja y con lo que yo quiero que explique es el ámbito que él creó para ser estudiado aquí en la Universidad Autónoma Metropolitana, que es el de la economía ecológica radical, muy distinto a la economía para la producción en las empresas, en las industrias. Y bueno, para explicarnos de qué va esto, el doctor Barkin, pero además le pedí que nos pusiera uno de los ejemplos que trabaja en el campo, que es la producción del mezcal. Trabaja con productores de mezcal en Oaxaca, en Michoacán. Y bueno, la manera en cómo se interviene desde la academia, desde la investigación y el servicio, para que a su vez los productores puedan hacer uso de su tierra, respetarla, explotarla sin dañarla y generar un auto, ¿cómo se llama? Un autosustento y volver a darle a su tierra alimento para que siga dando. Creo que por ahí va el asunto. Y además a nosotros nos da un producto que es exquisito, que es el mezcal, y que cada una de las sustancias que elabora cada productor es una sustancia única, porque hacen mezclas. Eso quiero que nos cuentes. Pero primero, déjenme decirle quién es David Barkin. Él es profesor investigador del Departamento de Producción Económica de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Xochimilco. Es investigador emérito del CONACYT desde 2013, premio nombramiento que recibió con el distinguido doctor Enrique Dussel, que recientemente falleció hace unos meses. Es Premio Nacional de Economía Política desde 1979, y en 2023, hace muy pocos meses, recibe el premio Kenneth Boulding, otorgado por la Sociedad Internacional de Economía Ecológica, donde él ha estado trabajando en esto desde hace muchísimos años, como les decía, desde 1992, y bueno, él se incorpora a trabajar en la UAM desde 1975. Sus trabajos están orientados a la economía ecológica radical y tiene infinidad de artículos y de libros que han sido traducidos a 8 idiomas. Y bueno, pues está aquí el maestro Barkin, doctor Barkin, querido amigo y compañero de la UAM. Primero dinos qué es esto, si se puede en pocas palabras, este campo que tú has desarrollado de la economía ecológica radical. Yo creo que lo más sencillo en este sentido para describir eso es compararlo con la economía. Aquí en este programa tú has tenido varios de mis colegas que explican su trabajo, y su trabajo involucra mayormente una intervención con políticas y el Estado. La idea es cómo el economista puede intervenir para que el Estado y la política pública y las organizaciones económicas puedan mejorar la condición de vida de la gente y las condiciones de producción. A diferencia de esto, nosotros, la economía ecológica radical, primero, ecológica. Entonces, primero, estamos muy preocupados por la relación, la integración entre la sociedad y la naturaleza, que la economía no trata de ninguna manera. Y eso es extraordinariamente importante. Pero el apellido radical es fundamental aquí, porque lo que nosotros hacemos, el radical quiere decir desde abajo. Quiere decir que estamos preguntando qué podemos aprender
de la gente, de las comunidades, qué aprendemos, qué nos pueden enseñar de su historia y de sus sueños para el futuro. Eso está bonito. Entonces, la idea siempre ha sido cómo podemos desde la universidad colaborar con ellos para hacer que sus sueños sean realidad. Y eso de distintas maneras lo hemos hecho en el primer proyecto formal que tuvimos aquí en la UAM en 1992. Con un proyecto que tuve la colaboración de gente de CBS, Biológicas, un veterinario que dijo, estás loco. Porque nosotros, no voy a entrar en todos los detalles, pero planteamos producir carne de puerco light. Y él dijo, no. ¿Quién era? Necochea. De los fundadores de la UAM. Él dijo, no, estás loco. Uh-huh. Estábamos colaborando con un médico que había determinado que el aguacate, esta cosa que se ha vuelto oro verde hoy, en aquel entonces los cardiólogos decían que el aguacate era dañino para los seres humanos. Y ahora es recomendadísimo. Sí, porque en aquel entonces todo el mundo sabía y sabe todavía tiene mucha grasa, pero las grasas son omega 3. Sí. Entonces, yo tenía la hipótesis, junto con un médico casi descalzo, un médico de pueblo en Morelia que daba clases en la Michoacana, de que, y en aquel entonces había mucha aguacate deshecho, porque el aguacate no tenía mercado, estamos hablando de hace 30 años. ¿Y en ese corto tiempo se volvió el mercado tan grande? Sí, como... porque los gringos no lo permitían exportar en aquel entonces. Entonces había harto pachanga, como lo llaman, el aguacate que caía al piso o el aguacate que las empacadoras no estaban, no era la calidad. Entonces nosotros inventamos un proyecto aquí, carne de puerco light, y efectivamente mi colega Ramiro Necochea decía, no, este no va a funcionar, pero voy a colaborar para probar que no va a funcionar. ¿Y era darle el aguacate a los cerdos? Sí. ¿En las granjas grandísimas de Michoacán? No, porque como nosotros tenemos economía ecológica radical, sí, nuestra idea era de colaborar con las campesinas que tenían puercos de traspatio, que estaban discriminadísimas por sus hombres. Pues sí. Y algunas mujeres, un grupo de 20 mujeres muy atrevidas, decidieron acompañarnos. Entonces ellas fueron primero a los huertos y después a las empacadoras a recoger aguacates y dárselo a los puercos. Eso fue el primer puerco, pero el resultado fue fabuloso. Porque dos, primero, aquí en la UNAM nos certificaron que la carne de puerco de estos puercos era light, era bajo en colesterol. Bajo en colesterol. Qué genial. Reducía el colesterol en la carne por 60, por 2/3 partes. Es muchísimo. Así es. Entonces, pero lo mejor de todo eso es que estas mujeres se convirtieron, por su atrevimiento, en líderes de la Nación Purépecha. Wow. Entonces, no es solamente que estamos creando un proyecto productivo, sino estamos interviniendo de una manera política. Claro, y cambias la participación social y económica.
Es decir, no gané muchos amigos de chapingueros. Haciendo amigos como siempre, el doctor Barquín. Porque muchos de los purépechas habían egresado de Chapingo y como Ramiro Necochea, dijeron, estás loco. Entonces, pero lo mejor es que vendieron la carne en la ciudad más cercana que se llama Uruapan, a un premio de 30% sobre la carne normal. El precio era mayor. Sí, las damas finas, como decían las colaboradoras, estaban dispuestas a pagar mucho más. Entonces, y esto duró unos 10 años, hasta que, quizás un poco más. Y se hizo famoso. Bueno, ya puedes imaginar. Sí, claro, porque además las mujeres de no tener ninguna presencia se convirtieron en autogestionables. Pero líderes, ¿por qué? Porque consiguieron papel de líderes en la nación purépecha, que era antes mayormente machista. Entonces, seguimos esto con un proyecto que tiene sus orígenes en una doctora de Creta, en el Mediterráneo, para producir huevos omega 3 con verdolaga. Y eso, la primera fue una tesis de maestría, y la de verdolaga, doctorado. ¿Y era darle verdolagas a las gallinas? Sí, era más complicado que eso porque había que secar las verdolagas y no secarlos con gas, sino con sol. Y eso también funcionó muy, muy bien con otro grupo social en Michoacán. Oye, ¿cómo lo veían tu intervención, güerito, de la ciudad, metido en las comunidades machistas, para estar motivando a las mujeres a que fueran autosuficientes? Bueno, primero, haciendo amigos, el doctor Barquín. Primero, las tesistas siempre eran mujeres. Segundo, la primera tesis era de licenciatura en la Michoacana, de una purépecha, una maestra. Y era colaboradora, y en la Michoacana no la creían nada. Pero como yo era su asesor de tesis, no la podían rechazar, porque yo ya tenía cierto prestigio, conocimiento. Entonces, fue bonito eso. Después tuvimos una serie de generaciones aquí en la UAM de estudios de posgrado, estudiantes de posgrado en economía ecológica explícitamente radical. Como parte del doctorado, que es de 3 unidades de ciencias económicas. Ya puedes imaginar que esta línea de investigación no fue muy popular en la línea, en el doctorado, pero pues ni modo, no les costaba nada y yo iba agandallando estudiantes. Entonces, y se produjeron unas generaciones muy, muy listas, tesis muy buenas, todavía hay varias en proceso, y pues la línea de investigación sigue. Tenemos estudiantes, creo que egresados en 6 estados de la República. ¿Qué son, me imagino, el sureste? No, tenemos uno en Oaxaca, varios en Oaxaca, Hidalgo, Guanajuato, Nayarit, Michoacán. ¿Con ese mismo principio? Con este mismo enfoque. Entonces, pues esa es la línea. Ahora, pues yo creo que cuando tú anunciaste esta charla como agroecología, yo no te dije no nada. No me opuse. Te dejé solita. No te dije nada, y es muy, muy interesante, porque el martes, hace 2 días, di una conferencia a un nuevo
es una nueva especialidad que Conacyt está, Conacyt con H, uh-huh, está empezando en 18 estados de la República, y yo di la ponencia inaugural, uh-huh, de este evento, uh-huh, que se llama Especialidad en Bienestar Comunitario y Agroecología y Soberanía Alimentaria. ¿Quiere decir que yo tengo información privilegiada, o que soy muy visionaria, o porque he aprendido mucho con ustedes? Todo lo digo. ¡Ay, qué padre! No, es muy, muy bueno. Ajá. Es una iniciativa de la nueva dirección de Conacyt. A mí me encantó la presentación de la especialidad hace como un mes. Una mesa muy elegante con Elena Álvarez y Víctor Suárez de ¿cómo se llama? De Zagarpa. Uh-huh. Bueno, varios, sí, de los altos mandos. Pero un colega mío allá de Educación, de la Secretaría de Educación, Luciano Conchero. Luciano dio una ponencia magistral sobre lo que es esta especialidad. Y hazte cuenta que está describiendo mis guantes. Me encantó. Yo estuve hace 3 semanas en Tabasco, uh-huh, y me invitaron a ser el ponente inaugural de este evento. Y el evento va a enfatizar la agroecología. ¡Qué genial! Quiere decir que he aprendido algo, te lo juro, ¿eh? Porque la primera vez que te pregunté de la agroecología radical, así como yo me sacaste la palabra, estábamos en pandemia. Cuando estábamos iniciando este proyecto de hacer las charlas por Zoom, dije, explícame, ¿qué es eso? Me dejó tan impactada esto de trabajar con la comunidad, escucharlos y compartir saberes para hacer algo mejor para ellos, en el sentido de no dañar su propio hábitat y poner límites a las intervenciones que quieren ser nada más de te ayudo, pero te saco provecho, no importa que dañes tu cultura, tus tradiciones y tu suelo. Era otra visión. Y cuando me diste a probar el mezcal, ya. Porque yo no había probado el mezcal más que el de las botellitas de barro que venden en Oaxaca, que siempre se me hizo muy agresivo. Pero cuando probé esa que me diste a probar de Michoacán, y que traía, esto se elaboró en el suelo tal del señor tal, en combinación con el suelo de la otra región de Michoacán, y me di cuenta que era una botella única. Así es. Y la siguiente botella que compré era otra botella. Nunca no se habrá. Repite. Así es. Nunca te vas a ver igual una botella de otra. No me tomé toda la botella, debo de aclarar. Es una compartición entre... Lo compartí con otros. Con mis hermanas. Y descubrimos el poder disfrutar una bebida que no era de la tienda. Era esto que hace felices los sueños de un productor, de un grupo de productores. Pero más que los sueños, bueno, la palabra que usaste, un grupo de productores, sí, porque la producción de mezcal, en la forma que nosotros estamos promoviendo, ajá, hace comunidad, construye, claro, comunidad. Y eso es lo extraordinariamente, ajá, importante. En la misma forma que los puercos ha creado un diferente sentido de comunidad, claro. En la misma forma que las locas que están desecando verdolagas en sus techos, no están trabajando solas. Uh-huh. El mezcal es otro producto, pero yo podríamos discutir una docena de otros productos, uh-huh, que están surgiendo de esto. Yo tengo, estoy terminando en este momento un proyecto de Conacyt. Hay 8 comunidades, ¿no? ¿En cuántas? 9. 9 comunidades. Se llama Innovaciones Productivas y Sociales. Uh-huh.
para el fortalecimiento comunitario y la conservación ambiental. Y esto es lo que es la economía ecológica radical. Y me encanta porque los participantes, este proyecto en particular de CONACYT, no hay un solo universitario en el proyecto. ¿Todos son la comunidad? Todos son comuneros. Algunos, dos tienen doctorados, pero no son universitarios. Wow. Y hemos logrado una serie de cosas. Uno de los proyectos efectivamente es producción de mezcal. Ajá. Otro de los proyectos es producción de agua, pero no a través de máquinas. No. Sino esto. Humedales, bueno, toda una serie de ecotecnias. Ajá. O uno es una escuela secundaria en la Sierra de Puebla. Es secundaria que están creando ellos una escuela de agroecología. Sus necesidades. ¿Sí? Totonaco. Ajá. Un grupo en la costa de Nayarit, que son mujeres que yo no entiendo cómo, pero tejen cosas extraordinarias mientras que están cosechando productos marinos. Y hay un grupo en Michoacán. Hay un grupo en Michoacán que está trabajando con niños en problema, por no decir más, que viven a lo largo de lo que era un arroyo de aguas negras. Así es. Wow. 30,000 personas en las familias que viven al lugar de porque la gente decente que viven arriba, pues allá usan el arroyo para sus necesidades. Entonces, en los 3 años del proyecto, ya están convirtiendo eso en un arroyo de agua limpia. Están creando espacios a lo largo para hortalizas, para áreas de juego. Estamos proyectando es mucha gente. Ellos están proyectando una tirolesa porque el arroyo tiene una profundidad. Entonces la tirolesa llevaría turistas para ver todo el proyecto. Todo ese proyecto. ¡Ay, qué bonito! ¿Y? Eso es el turismo ecológico. Bueno, okay. Social. Se le puede poner el nombre que sea, pero lo interesante es eso. Pero lo bonito de eso es que lo están haciendo, han logrado, muy a su pesar, a las autoridades ambientales e hidráulicas del estado de Michoacán el municipio de Morelia, de empezar a tomarlos en cuenta y hacer investigación, y han obligado al organismo de operador de aguas de quitar su sistema que permitía un agua no tratada. Entonces, y están como parte de ellos mismos educándose, instalando baños composteros para que no hay problema de aguas realmente negras, y usando las aguas grises a través de filtros para sus jardines. ¡Qué padre! No, es bonito. Y es un grupo relativo. Y tenemos en Oaxaca 3 centros de la Universidad Comunal, Autónoma Comunal de Oaxaca, donde están enfatizando la forma en que las cosmogonías pueden determinar cuáles son los productos de plantar, de cosechar y cómo organizar la producción. No, sí, es muy bonito y muy, muy fuerte. Yo me imagino que sigues haciendo amigos con autoridades
en estas regiones. Perfecto, todo me acepta completamente. Totalmente. Mientras que yo no esté allá. Pero lo padre es que se pueden organizar las personas en las comunidades, grupos de hombres, grupos de mujeres, familias, niños, y estar en su propia dinámica y sus posibilidades y su propia dinámica, ¿no? Así es. Lo realmente bonito de eso es, pero si hay algo que quiero agregar a esto para, ¿cómo es? Abrir el apetito. Uh-huh. Yo tengo también desde los 90 asociándome con una organización que hoy en día, a partir de 2008, se llama Territorios de Vida, que es una organización en 200 países. Con comunidades indígenas que están exigiendo la autonomía en distintas formas. Pero la suma de estas comunidades cubre la cuarta parte de la superficie del planeta. Qué interesante. No, es particularmente bonito, uh-huh, porque es una organización que está aprendiendo a negociar conjuntamente en distintos foros de Naciones Unidas, uh-huh, para tratar de hacer realidad a lo que llamamos el Convenio 169, ¿qué es? Que es la que da el derecho a autogobernación, a autonomía en las tierras reclamadas por los indígenas. Ajá. Y lo interesante de esto es que México es signatario de esto, uh-huh, es muy a su pesar. Uh-huh. Porque México firma todo, pero no necesariamente. Pero hay en este momento docenas de comunidades mexicanas que están bajo la sombrilla del 169, uh-huh, exigiendo autonomía. Uh-huh. Es una condición, una extensión de lo que el gobierno otorgó en 95, creo, uh-huh, en Oaxaca, de gobernación por usos y costumbres en Oaxaca. Uh-huh. Y es interesante de ver cómo se logra, uh-huh, la implementación, la autonomía, muy a pesar, por supuesto, de las instituciones oficiales. Y un ejemplo muy brillante de esto es Chelán, en Michoacán. Uh-huh. Una comunidad donde un grupo de 30 mujeres se enfrentaron con sus niños en brazos y ningún adulto masculino, uh-huh, a un grupo de talamontes en su comunidad, Chelán, sí, que habían sufrido muchos problemas. Y le pararon la talamonte. Y con base en esto, eso fue en 2011. Hace 14, 13 años. El lunes pasado, ajá, celebramos el aniversario de esta toma. La comunidad ahora es autogobierno. Ajá. No hay partidos políticos. Han logrado un presupuesto correcto directamente del Estado, no a través del municipio. Ah. Y tienen su propia rondas comunitarias para que no haya policía. Oh. Es muy interesante porque tienen cuatro empresas comunitarias en este momento, tienen el hoyo de agua más grande de América Latina para alimentar su bosque. Y muy importante en este momento histórico en México, no permiten plantar aguacate. ¿Por qué? Porque el aguacate está acompañado del crimen organizado. Exacto. En este momento. Entonces,
sus árboles son árboles que no tengan valor internacional. Sino para el uso local, para una industria de madera, para distintas cosas que propician el desarrollo de la comunidad. Entonces, pero es parte de un enfoque que nosotros tenemos entonces del bueno, de la economía ecológica radical. Y bueno, entonces ahora vamos, ¿dónde se está dando este mezcal? Cuéntanos, ¿qué cosa con el mezcal? Mira, lo de mezcal es extraordinariamente interesante. Porque mezcal se produce desde centenares de años. Hay 27 estados de la República donde se produce mezcal. Tiene distintos nombres, Bacanora, Sotol. Y claro, como tú decías en la introducción, Oaxaca era el más famoso y el más comercial. Tampoco soy una conocedora del alcohol, pero el que yo había probado era Oaxaca. Sí. Y lo hicieron una publicidad adecuada, todo el mundo sabía que tenía que tener su lombriz, que no tiene ningún sentido salvo de publicidad. Pero hace como 15 años un grupo de biólogos empezaron a preocuparse porque los agaves del mezcal, y hay muchos agaves, no son... No es un solo como en el caso de tequila. Estaban empezando a lo que ellos llaman desforestar, porque los agaves son bosques, pero en las montañas. Sí. Entonces, empezaron a estudiar eso y empezaron a organizarse de colaborar con los campesinos para evitar que tuvieran que sujetarse a la gandalla del intermediarismo. Entonces, por ejemplo, en Oaxaca, casi todo el mezcal, cuando tú lo probaste, era producido por productores individuales, pero intermediarios lo juntaron y Bacardí lo embotellaba. Es muy conocido y una parte muy importante del mezcal que se comercializa en este país todavía es de las distintas empresas con distintos nombres de Bacardí. Pero las comunidades estaban produciendo su propio, pero no estaban aprovechándolo comercialmente y no se estaban protegiéndose. Entonces, este grupo de académicos empezaron a colaborar con los productores. Y lo bonito es que los académicos eran de 5 o 6 instituciones diferentes. No era la UNAM. Un colectivo académico de biólogos. Sí, sí. Pero comprometidos con los campesinos y la cultura campesina. Entonces, así se empezó. Y yo me involucré en esto por razones familiares. Mi yerno y mi hija eran en este grupo. Ah. Y mi ahijada, de hace 60 años, fue también una de las biólogas más connotadas, desgraciadamente murió de cáncer muy temprano. Entonces, estaban produciendo eso. Yo, que soy un vil economista. De ecología radical. Y me fui de turista. Me acuerdo muy bien, llevé un grupo de europeos a una primera cata, pero la cata incluía cordonís, incluía patos, todo creado por los propios productores del mezcal. Era una comida fabulosa. Sí, un banquete en una comunidad en Michoacán.
Afortunadamente tuvimos un chofer que no participó. Que no lo hubieran regresado. Así es. Se necesitaba el conductor responsable. Así es. Ajá. Y eso fue en 2014, un proyecto que tuvimos aquí en la UAM de investigación. Y desde aquel entonces hemos ido apoyándolos y ya está integrado dentro de nuestro proyecto del CONACYT, eso donde hay 41 productores en 14 municipios en Oaxaca, todos unidos en una sola organización, aprendiendo, no solamente, no aprendiendo a hacer mezcal, eso lo saben, pero hacerlo de una manera más y más responsable, con técnicas ahora del siglo XVIII de destilación. Y lo que han hecho, en parte por tus comentarios, hay una parte de su producción que tiene menos grados de alcohol. Ay, sí, porque no me lo pude tomar. Era muy fuerte. Digo, ay, ¿qué es esto? Entonces producen una parte muy pequeña de 40 grados, mientras que la mayor parte es de 50 grados. Diles que habrá quienes lo podamos consumir más, más. Bueno, ya me he vuelto más resistente, ¿no? Entonces, pero lo bonito de esto es que esta producción de mezcal es acompañada de la producción de hortaliza, la producción de milpa y la construcción de sistemas de tratamiento de agua para que no haya aguas negras en este sistema, en estas comunidades. Qué bonito. Oye, eso que me explicaste que cuando vimos lo del mezcal que decías, es que de estas organizaciones en las diferentes regiones hay que tomar en cuenta que el suelo tiene diferentes nutrimentos si está en la zona de la montaña, si está más en la zona cercana a lo lacustre, si es más desértica, si es más boscosa, tiene otros minerales, otras sustancias, y eso obviamente cuando se dé el agave, pues tiene Es, diferente sabor. no, ¿Ok? se dan muchas agaves diferentes. Exacto. Creo que son, no estoy seguro, pero el número que me queda es 127 variedades de agave que se está usando para mezcal Para en este mezclar. momento. Y hay un problema muy grave en este momento entre el mezcal y la tequila, porque los productores, como gran parte de la industria tequilera es extranjera en este momento, fue completamente vendida, están empezando a contaminar la tequila con agaves, con otros agaves que no es el El agave agave azul. azul Weber. Entonces, los productores de tequila están agandallando agaves que deben ser mezcaleros, porque los tequileros están dispuestos a pagar Lo que sea. efectivo, y su producción no es una producción de destilación como la producción de mezcal. Y es un problema político y comercial, porque la tequila ahora ya no es 100% de agave Tequila. azul. No hay, bueno, hay tres marcas. No los voy a decir aquí. Hay tres marcas que me han dicho, me siguen insistiendo que son agave azul. Pero La mayoría no. las tequilas que la gente conoce, las marcas más famosas, no. Ni siquiera son mexicanas, pero tampoco son de agave azul. Tuve la oportunidad de invitar hace varios años a Rodrigo Medellín, que es biólogo, el Batman El mexicano. Batman, un buen amigo. Qué linda persona también, ¿eh? Que hizo durante 20 años el estudio para saber por qué los murciélagos estaban en peligro de extinción, que eran los que se alimentaban precisamente de la flor del agave azul. Y los datos que dio es que cuando descubrieron el tequila y lo quisieron comercializar las grandes
empresas empezaron a explotar y explotar el agave, no dejaban que saliera el fruto para que llegaran los murciélagos y tomaran de ahí, descansaran y polinizaran. Bueno, te puedo asegurar que los agaves de mezcal ahora están ayudando a los murciélagos. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué maravilla! Sí, esos trabajos son extraordinarios. No, ¿Qué diferencia habría entre el mezcal y el agave? Digo, el mezcal y el tequila. Bueno, primero son dos procesos de producción. Diferente. La producción de tequila es industrial, no es una destilación propiamente dicho, y no es el triple cocimiento que tiene el mezcal en la mayor parte de los casos. ¿Y uno es más fuerte que el otro? Bueno, el otro es más puro, digamos, en su obtención. No, los grados de alcohol lo manejan. Otra cosa, una parte muy importante de los tequilas tienen alcohol de sorgo. O sea, no es el alcohol mismo de la sustancia. Así es. Ay, pero... ¿Y el mezcal sí? ¿De todas estas? No, yo creo que muchos de los mezcales comerciales están siendo adulterados también. Porque el precio del mezcal ahora es más alto que el tequila. Y en Estados Unidos ha desplazado la tequila como el producto mexicano más importante. Entonces, yo creo que las empresas comerciales que controlan una parte muy, muy importante de la exportación están adulterando el mezcal también. Pero yo no voy a darte datos. ¿Tú vas a seguir haciendo amigos con esos comentarios para que nadie consuma el mezcal comercial? ¿Dónde podemos conseguir este mezcal de los productores? Mira, que están en aquí, este trabajo aquí en la Ciudad de México, en el Valle de México, hay muchos, muchos lugares que consigues un buen mezcal. Hay catas, hay ferias, pero muy cerca de la casa, ¿cómo se llama? Casa Galván. Ajá. Hay cuatro mezcalerías. Mezcalerías, artesanales. Sí. Mezcal artesanal. Sí, están vendiendo mezcal real. Hay dos o tres en Coyoacán. Y hay que entender que una buena copa de mezcal te va a costar más que una copa de tequila. Sí. Por ejemplo, esto que dicen del mezcal, que si las burbujitas o las perlitas. Ah, las perlas. Las perlas del mezcal. Ajá. Eso es extraordinario. Eso es una medida para un conocedor de la calidad del mezcal. Las perlitas, su tamaño. ¿Rojitas para ver las perlitas o se ven cuando lo sirves? Lo sirves. Se ven cuando lo sirves. Ah, y entre más perlitas tenga, la calidad es... Sí, porque eso viene del proceso de destilación. Pero este mezcal que yo he consumido, que tú me has traído de esos productores, de verdad que a mí se me hizo muy interesante ver que no es una botella comercial, sino es una etiqueta blanca. Que cualquier persona diría, ay, te vas a quedar ciego con eso, ¿cómo sabes cuál es la producción? Pero cuando dice de la cosecha del grupo del norte de Michoacán, con tanto de la mezcla del sur. Y da el nombre del productor. Del productor al cual hay que ir a buscar y reclamarle que estaba muy fuerte. Okay. Bueno, o decirle que bueno, no, hizo este porque la botella también te dice cuántos grados tiene. Ah, sí, es cierto. Sí. Y si quieres su teléfono, los tenemos, todos tienen celulares también. Ah, muy bien. Pues es que sí es importante, porque a la gente sí le gusta tomar. Y si uno toma un mezcal donde sabes que estás obteniendo un producto directo de los productores que a su vez tienen este manejo de la economía ecológica radical, donde están siendo autosustentables, cuidando su medio ambiente, eso uno se siente como hasta con gusto, ¿no? No vas al súper con algún nombre comercial, compras, por el precio crees que es bueno.
Pues, si mira, es caro, no puede, es bueno. Pero estas no botellas no las puedes comprar en el comercio. Pregunto. No, no las puedes comprar en el comercio. Nosotros somos parte de pues yo ayudo, yo facilito el transporte de esto, pero ellos tienen sus propios canales de distribución. Este es que te hablo de estos centros nocturnos. Ajá. O centros. Ahí se distribuyen. Pues. Ahí se distribuyen. Creo que mayormente no venden botellas. Solo vasitos. Ya. Y mayormente las botellas que tú has disfrutado no están en el comercio. Pero eso es lo que mucha gente quiere saber. ¿Cómo me acerco? Aquí los compañeros técnicos que me ayudan en la producción, la doctora Marta que nos está escuchando, los compañeros de librería, seguramente querrán saber cómo obtener un mezcal de productores directos de Oaxaca, mira, de Michoacán, con esta ecología. Yo podría ofrecerles a ellos los nombres de estos expendios. Yo sé que aquí en la UAM no se debe vender. Pues no. Hay un libro que ha producido un grupo de biólogos en colaboración con los productores que se llama Mezcaya, que hay un problema en venderlo aquí en la UAM. Espero que se resuelva pronto. Pero conseguir el producto, yo puedo conseguir los nombres de los expendios en Coyoacán. Bueno, expendios no, son clubes son nocturnos. Club de, yo creo que mayormente no te van a vender botellas. Hay ferias, yo creo que cada 3-4 meses hay ferias en la ciudad, en la colonia Roma. Y mayormente en la colonia Roma tienen ferias regulares donde yo acabo de catas. Ir, ajá, ahora en Semana Santa fui a darme una vuelta a un pueblo allá en el Estado de México, en San Luis Metepec, y había una feria de mezcal donde había un montón de mezcales y todos tenían con alacrán, con gusano, con chiquitas, grandotas, más amarillas, más blancos, crema de mezcal. Y digo, ¿y qué diferencia tiene la crema del mezcal? Pues que es crema. Gracias, bueno, por su explicación. Eso es no me dijo nada. Es un esfuerzo de diferenciar el mercado que es efecto del propio capitalismo y es una lástima. Pero seguramente había algunos buenos mezcales artesanales allá también. Casi todos estaban así. Los más caros eran los del alacrán. Alacrán chiquito, alacrán grande. ¿Tenía alacrán dentro de la botella? Todos. Entonces te decían el del alacrán chiquito. Entonces yo decía, bueno, ¿qué uno se envenena con eso? ¿O se vuelve...? Es como el lombriz de antaño. Lo pusieron de publicidad. No tiene ninguna... No, yo no. Porque además le ponen atributos afrodisíacos. Ah, ya. Por el alacrán, entonces yo digo, ¿te lo comes o el alacrán ya hizo algo en el mezcal que te lo tomas y entonces se produce en efecto? pero las vendedoras no me sabían explicar, nada más decían que era efectos afrodisíacos, con el alacrán grande o con el alacrán chiquito. No los compré, yo me esperé a buscar al doctor Barkin para saber cuándo me daba el dato de los productores. Es mercadotecnia y es una... Lástima. Es una lástima, pero pues... ¿Qué quieres del Estado de México cerca de Metepec? ¿Fuiste? Metepec, no, ahí no son productores. No, ¿sí? No, cerca de Atlacamulco, y el grupo de Atlacamulco tiene copado ahí el espacio. No, pero tiene no una son influencia. Los productores no, para no, nada. No, no, yo creo que, yo dudo. Ajá. Y... Pero este es un problema con el capitalismo, con el mercadotecnia. Tú personalmente has experimentado, pero hay realmente ferias muy bonitas de mezcal y si los colegas aquí que van a escuchar este programa quieren saber más de esto,
Se pueden acercar. Los propios productores tienen manera de, si ustedes buscan esto y quieren ir a una cata, ¿cómo se llama el Parque Roma? Este nuevo parque, Huerta Roma. Ah, el Huerto Roma, que es chiquito, pero bueno, hay cosas muy padres. Y han ocupado y crean una feria con música de los propios productores también. He ido 2 o 3 veces, es muy padre. Bueno, yo me comprometo a que te voy a pedir esos datos. Y como este video queda aquí en el Facebook de Extensión Universitaria y de Divulgación, pero también lo subimos posteriormente al canal de YouTube de Divulgación de la Ciencia. Y ahí en la parte donde metemos información, toda la ficha del video, ahí voy a poner los datos tuyos, donde se pueden contactar, pero también la de estos nombres, de estos productores y de estos lugares donde se puede ir a hacer cata con de mucho gusto. Mezcal. Porque eso podría ser útil para quien vea el video. Me comprometo a quien nos esté viendo. Y de contactar a la autora del libro. También. Del libro de Mezcalia, que son estos biólogos que se juntaron, así es, se acercaron a la comunidad y hicieron que se volvieran productores. Me encantó esto que nos contaste de cómo surge en Michoacán el posicionamiento de las mujeres para hacer los cerdos light. Puerco light, carne de puerco. Carne light. De puerco light, después de que fueron alimentados con aguacates, cierto, que nadie quería. Por cierto, los puercos eran también menos pesados porque no producían grasa. ¡Qué maravilla! No se podría hacer chicharrón. Ah, ¿y eso se acabó? Se acabó porque el oro negro, el oro verde. Se llevaron el aguacate para Estados Unidos. Es decir, la calidad, la mala, la aguacate de mala calidad ahora se vende a los gringos como guacamole. Para su fútbol americano. Sí. Wow. Pero fíjate en qué poco tiempo, en 30 años, 35 años, cambió perspectiva del aguacate. Porque, ¿qué es lo que hizo que absorbieran el aguacate los gringos? Mira, hubo una negociación política entre México y Estados Unidos, porque los de California estaban bloqueando la exportación del aguacate de México, diciendo que había un gusano que estaba amenazando los aguacates de California. Ajá. Entonces, cuando los de California empezaron a controlar los empaques en México, de repente desapareció el peligro. Casualmente. ¡Ay, qué barbaridad! Mira, y, ¿no? Y para agregar otra cosa, desgraciadamente, algunos de los empaques también son de capital israelí y no, en este momento es particularmente un problema. Ay, yo celebro que hagas ese trabajo. Dice Citla Trejo, que es nuestra seguidora. Es importante conocer cómo podemos obtener el producto y que sea original para que de esta manera podamos apoyar a los productores con un precio justo. Gracias. Ah, es que me anunció que tenía el micrófono caído, que si lo arreglaba. Gracias, Citla, por estar al pendiente. Qué amable. Sí, es importante que sepamos dónde podemos comprar esto. Sí, te voy a dar los datos para la página web. Ajá, y en la página del YouTube de divulgación, ahí en la ficha técnica del video voy a poner todos los datos para que puedan acercarse a consultar esto. David Barkin, te agradezco muchísimo, como siempre. Son pláticas que a mí me transforman y me acabas de dar un regalo en la vida, diciéndome que lo que inventé de nombre para tu charla, que no era el tema, ya es un tema que ahora se va a trabajar desde el CONACYT. Así es. Y yo no lo sabía. Yo nada más había hecho la traducción de todo lo que platico contigo y lo vi como la agroecología radical. Y ahora es un tema que es punta en trabajo comunitario. Quizás antes de terminar, yo no sé cuál es el candado del tiempo, pero yo creo que debemos entender que el hecho de que se está dando esa importancia a la agroecología es un golpe muy, muy fuerte contra la vieja guardia
de la agronomía en México. Que era solo explotar el campo para dar alimento. Así es. Y es la solución no solamente para manejar el agua, para tener una cultura rural más diversificada, sino para dar una nueva salida de vida a la gente que vive al campo. Porque hay 6 millones de productores rurales. ¿Que están ahorita con estos proyectos? No, 6 millones. Ah, okay. Y lo que hay que hacer es realmente lograr que se difunde más. La agroecología no es enchílame otro. Es mucho trabajo. Requiere trabajo. En cierta forma es menos trabajo que la monocultivo. Uh-huh. Y en cierta forma puede ser hasta menos cara, uh-huh, porque requiere menos insumos industriales. Industriales, ajá. Pero requiere un cambio de cerebro, un distinto clic. Y yo celebro que y quizás debo agregar algo más, hay que entender que hay 200 millones de miembros de la vía campesina que están comprometidos con esto. Y México, que debe ser uno de los más importantes, no ha sido. ¿Por qué? Hay una historia política ya por control gubernamental de organizaciones campesinas. Mm. Pero lo bonito de lo que está pasando en este momento es que la organización campesina mexicana está reconociendo la importancia de esto y de tratar de limitar la influencia de las viejas mañas. Uh-huh. Y esto va a implicar necesariamente, para hacer más amigos, uh-huh, un pleito dentro de Zagarpa. Uh-huh. Porque Zagarpa está en este momento en una parte muy importante, casado con los agroindustriales de exportación, uh-huh, que están queriendo seguir con glifosato, uh-huh, con uso abusivo de agua, de etcétera, etcétera, etcétera. Y no están produciendo para México. Uy, sí, haciendo amigos, poniendo el dedo en la llaga. Por eso creo que la gente que trabaja en la UAM, los alumnos que se están formando, hagan proyectos donde trabajen este tipo de cosas, de cómo cuidar la tierra, cómo no explotarla nada más por dar alimentos. Y tenemos dos espacios en la UAM principalmente, que es el predio de las Ánimas y unas parcelas en el CIVAC, donde los alumnos de agronomía y biología pueden ir a hacer este tipo de trabajo para después incorporarse con los productores y trabajar en colectivo para beneficiar no solo a los productores, sino a México y a nuestro medio ambiente. Y tenemos tanto calor por eso, porque así no es. Cuidamos nuestros suelos. Pero también, además de lo que mencionas, tenemos el posgrado en desarrollo rural. Exacto. Que es único en el país. ¿Y cuántos años fuera... tiene el posgrado en desarrollo rural? Es también de los pioneros en la universidad. Así es, soy orgulloso de haberlo traído. Ay, aquí. Pues felicidades y muchas gracias, porque has fundado muchas cosas en la universidad y sobre todo este campo tan particular que es la economía ecológica radical. Ya lo pude decir como es. Muchísimas gracias, David Barkin. Síganlo, es muy seguible, da muchas. Ahorita tuviste la semana pasada y está dos conferencias magistrales sobre este tema para los nuevos jóvenes que se van a incorporar a estudiar posgrados con esta visión. Y bueno, nuevamente te agradezco el que hayas estado aquí, que podamos platicar ahora en vivo y que nos vean todos y que puedan después preguntar. Y bueno, agradezco a mis compañeros de la sección de... siempre me equivoco,
producción videográfica y sonorización, donde está la cabeza Óscar Zavala y mis compañeros que están aquí técnicos, que son los que realizan la producción, a la licenciada Rocío Silva, que nos alberga en la librería de la Unidad Xochimilco, y a los compañeros cajeros y todos los que están en la librería haciendo que este recinto se convierta en un recinto cultural de difusión del conocimiento maravilloso. Y bueno, agradecemos a todos porque estas charlas de divulgación forman parte del trabajo de la Coordinación de Extensión Universitaria y Difusión Cultural. Está a cargo la doctora Marta Isabel Flores, quien es nuestra coordinadora y que ahora vino aquí de oyente. Venga, doctora, danos un saludo. Hola. Vamos a aprovechar que anda por aquí. Ay, pues qué gusto. No, al contrario. Híjole, nunca te veo fuera de su escritorio. No, la tienen muy ocupada, pero qué importante que... Hola, Ceci. Pero muy interesante. Sí, muy interesante. Doctor. Y esto que hemos estado platicando estos días, que esta circunstancia que nos llevó a empezar a transmitir desde la librería está convirtiéndose en una construcción diferente del espacio. Y al ser de extensión universitaria y difusión cultural, pues es un recinto cultural de difusión del conocimiento. No, pues los espacios sonoros. Los espacios poéticos también. Que también pueden venir aquí a escuchar de voz de los mismos artistas sus obras literarias. Este es un espacio, es la sala de lectura de la librería Luis Felipe Bojalil, donde se realizan varias actividades. Los invitamos a que se acerquen, a que vengan a escuchar, a que vengan a ver cómo se hacen las transmisiones, a ver todas las publicaciones que constantemente se están renovando y poniendo las principales mesas temáticas de acuerdo a lo que estamos viendo, y a celebrar que estamos en el año del 50 aniversario de la UAM y de nuestra UAM Xochimilco. Estamos celebrando que es una universidad madura, joven, con sí, mucho buena, más para crecer. Está en muy buena edad. ¿Puedo hacer un anuncio no pagado? Bueno. Si alguien quiere trabajar servicio social conmigo, sería... Fabuloso. Fabuloso. Tengo hartas posibilidades. Y muchas cosas que hacer. Muchísimo. Hemos organizado cosas lindas. Pues sí, con el doctor Bargui, no me pueden preguntar, yo sé dónde se encuentra, pero les digo, en YouTube voy a poner todos los datos, incluso aquí en un comentario en Facebook cuando nos vayamos, dónde se puede localizar al doctor Bargui, que está en el Departamento de Producción Económica de la División de Ciencias Sociales. Pues nuevamente me despido. Gracias, doctora Marta, gracias por estar aquí. Gracias a la doctora Angélica Buendía, secretaria de la unidad, y por supuesto al doctor Javier Soria López, quien es el rector de la unidad Xochimilco. Nos vemos pronto y el martes vamos a hablar sobre una maravilla que hay en la UAM, que es el herbario, donde es como una biblioteca, pero de hierbas y semillas. Es increíble. Y va a venir la doctora Beatriz para platicarnos sobre él y cómo pueden acercarse, hacer uso y cómo se usa para la docencia y para la investigación. Pues muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Que estén muy bien. Buenas tardes. Merci beaucoup. Merci. A ver, las fotos, espérame. Ay, yo sudo un montón, oyes. Siento que me hago... Ay. Y también si estoy destrozando, le saqué a mis compañeros sus materiales. ¿Verdad? ¿Ve? Una foto. A ver cómo antes. Por acá.